salieron a la luz los resultados de las pruebas PISA del año pasado, del 2018, y Argentina, en comparación a los países regionales, estamos séptimos de 10 países que participaron. Uh-huh. Y séptimos para abajo, ¿no? Siguiendo con la analogía futbolera, sí. No estaríamos clasificando ni al Mundial ni cerca. De los 77 países que participaron a nivel mundial, estamos en el puesto 63. Claro. Y como bien decían, más allá del ranking, es bueno entender los porqués estructurales, porque en lectura vos comentabas que estamos mejor versus la medición anterior, que tenemos datos de Argentina del 2012, pero si los comparamos con los datos del 2000, de nuestra primera participación, estamos peor. Claro. Y en el medio, bueno, en Argentina en 18 años pasaron muchas cosas. Lo que nos toca preguntarnos es cómo hacemos para revertir esta tendencia que es preocupante, porque, como bien decías, 52% de los alumnos están en el nivel más bajo de lectura. Uno de siete niveles, 52% están en el 1. En lo que respecta a matemática, si nosotros vemos los resultados comparados con la evaluación del 2012, somos el país de la región que más descendió en este aspecto, es decir, que también con algo que es transversal a distintos colores políticos, a distintos gobiernos, a distintos mandatos, y desde el 2012, que digamos, dejamos fuera el 2002, dejamos fuera por ahí 10 años anteriores de mucha dificultad, y viendo los números, casi el 70% de los alumnos está en ese primer nivel de desempeño. Es decir, que de 6 niveles que se evalúan en matemática, casi el 70% está en el más bajo, en el primero. Y cuando Gustavo por ahí comenta de desarrollo económico, de bueno, para dónde va a ir el país en los próximos 10, 20 años, es interesante saber en qué nivel están hoy estos estudiantes de 15 años, ¿no? Que escapa a ellos, por ahí escapa al sistema educativo, escapa a los docentes, pero es una gran responsabilidad de quien gobierne trabajar para que esto se invierta.